Significa un pueblo libre. Nuevo Boletín, un periódico moderno para una era moderna. Sí, nene. He hecho limpieza a fondo. De acuerdo. Escuche, señor Kennel, no puedo quedarme sin trabajo ahora, ni siquiera un día. Tengo que cuidar de mi madre y de dos hermanos. Telegramos de felicitación. Ya sabe lo que quiero decir. Necesito seguir trabajando, ¿entiende? Lo siento, joven. Me han enviado a limpiar la casa. Ya le he dicho que su columna no nos sirve. Es cursi y anticuada. Diga, haga pasar a esa gente. Sí, sí. Le diré lo que haré. Me pagan 30 la semana. Cobraré 25, 20 si es necesario. Haré lo que me diga. No es cuestión de dinero. Lo que yo pretendo es multiplicar la tirada con periodistas con gancho que provoquen polémicas. Yo puedo hacerlo. Conozco muy bien la ciudad. Deme una oportunidad, por favor. Está bien. Pasen, pasen. Tres y tiene su cheque. ¿Quién es esta gente? Gibbs, Cunningham, Giles, Foley. Hermana, no olvide entregar su último artículo antes de recoger el cheque. Un par de errores en su artículo, señorita. Un patán como Deben Horton compra el periódico y caen 40 cabezas. ¿También le ha tocado a usted? Sí. ¿A usted también? Oh, Joe, lo lamento mucho. ¿Y si volamos este edificio? Pero sería mejor que antes terminara el artículo. ¿Con qué cursi y anticuada? Espere, Joe. Espere. Quiere sensacionalismo, ¿eh? Muy bien. Aquí tiene. Esta es la carta que ha llegado esta mañana a mi poder. Un reflejo de lo que llamamos mundo civilizado. Querida señorita Mitchell, hace 4 años me despidieron de mi trabajo y aún no he podido encontrar otro empleo. Al principio estaba enfadado con la administración porque el desempleo que padecemos es culpa de esos políticos rastreros.
Cuando miro alrededor parece como si el mundo se derrumbara, así que en protesta me suicidaré saltando desde la azotea del ayuntamiento. Firma un ciudadano americano indignado, Juan Nadie. Nota de la redacción, en nuestra opinión, son otros los que deberían saltar de la azotea. ¡Eh! ¿Ah, no cree que se ha cedido un poco? No me importa, Joe, publica. Y el paro que padecemos es culpa de esos políticos rastreros. Ya lo oye, un ataque de Debe Norton contra el gobierno. Vamos, si tan solo se trata de una carta al director. No, lo huelo, es Norton. Buenos días, caballero. Buenos días, gobernador. Han llegado temprano. Gobernador, ¿ha leído esta carta del nuevo boletín? Sí, ya la he leído. Jim cree que es obra de Debe Norton. Claro que lo es. Vamos, Jim, es una menudencia. Debe Norton hace las cosas a mayor escala. Le aseguro que es un ataque contra el gobierno. Me juego el cuello. ¿Para qué ha comprado un periódico? ¿Por qué ha contratado un director tan enérgico como Kennel? ¡Tiene pozos de petróleo! Hágame caso, gobernador. Va por usted. Está bien, Jim, está bien. Pero no se lo tome tan a pecho. Voy a averiguar. Diga, señor. Póngame con Spencer del Daily Chronicle, por favor. Sí, lo he leído, gobernador. Y en mi opinión, esa carta es falsa. Esa gente se la sabe todas. ¿Eh? De acuerdo, hablaré con el alcalde para averiguar qué sabe. Telefone al alcalde Lode. Lo siento, el alcalde está hablando por teléfono. Sí, lo sé, señora Rooster. Es una crítica terrible a nuestra ciudad. Ya he recibido una docena de llamadas. Spencer, del Crónica. Démelo. Un momento. Sí, señora Rooster, la escucho. Insisto en que ese Juan Nadie se ha encontrado y se le dé un empleo. Si no hacen nada al respecto, muchos saldremos a la calle. Dele un trabajo y hágalo cuanto antes. Es un deber a... Sí, Spencer. Ese pobre hombre. ¿Quién? ¿El gobernador? ¿Y yo qué? Va a saltar desde mi edificio. Confiaba en ser reelegido. ¿Qué está haciendo? Localiza a Kennel. Claro, ese sujeto es capaz de pasar ante mi ventana. Póngame con Kennel. ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? Por la ventana he visto pasar algo volando. No he visto nada. No se quede ahí como un idiota y mire, abra la ventana. ¿Por qué ha tenido que escoger mi edificio? ¿Hay un corro de gente en la calle? No, señor. Quizá ha caído en una cornisa. ¡Vive otra vez! Seguramente habrá sido una gaviota. ¿Una gaviota? ¿Qué iba a hacer una gaviota en el ayuntamiento? Es un mansito, ¿no es cierto? Oh, no, señor. La gaviota es un ave muy bella. Tranquila, señora Rooster. Solo era una gaviota. ¿Qué? Aún no ha pasado nada. Estoy vigilando. No se preocupe. Yo me ocuparé de todo. Spencer, le llamaré luego. Oiga, él, soy... ¿Qué está haciendo? Soy el alcalde. Sí, alcalde Lodet. ¿Cuántas veces va a llamarme? Tengo a todo el mundo disponible buscándole. ¿Ha leído los titulares? Una llamada a Juan Nadie. Piénselo bien, John. La vida es hermosa, dice el alcalde. Si necesita trabajo, acuda al director de este periódico, etcétera, etcétera. Bien, en cuanto sepa algo, se lo comunicaré. ¿Qué? Baje las persianas. Vengo de casa de la señorita Mitchell. Está en una situación apurada. ¿Dónde está? ¿Sabe una cosa? Mantiene a su madre y a dos hermanas. ¿La ha encontrado? No. La madre se quedó muy preocupada cuando se fue y dijo que se emborracharía. La chica, claro. Vaya a buscarla. Muy bien. Ah, olvidaba lo más importante. Su padre era médico. ¿Recuerda que salvó la vida de mi madre y no quiso aceptar ni un centavo? ¿Lo recuerda? Bien, jefe, ya voy a buscarlo. Ha dispuesto de 24 horas, comisionado. Muy bien, Shaw. Coge un lápiz y toma nota otra vez. 1,75. Ojos castaños. Pelo oscuro. Y el mejor par de piernas que... hayan pisado esta oficina. ¿Quería verme? No. He enviado al ejército y a la marina a buscarla porque es un nuevo juego que me gusta. Recuerdo haber sido despedida. Así es. Pero aún tiene algo que pertenece a este periódico y me gustaría recuperarlo. ¿El qué? La carta. ¿Qué carta? La carta de Juan Nadie. Oh. La ciudad está alborotada. Debemos encontrarla y la carta es la única pista. No existe tal carta. Haremos que venga un experto y... ¿Qué? No existe. Repítalo. Te la inventé. La inventó. ¿No querías sensacionalismo?
¿Sabe que hay 9 empleos esperando a ese hombre? 2 familias están dispuestas a hospedarle gratuitamente. 5 mujeres quieren casarse con él. El alcalde está dispuesto a adoptarle y usted... Acabo de llamar a la morgue. La chica no está en... ¡Cállese! ¿Eh? ¿No estabas en...? ¿Qué haré? Solo puede hacer una cosa, Han. Olvidar el asunto cuanto antes. ¿Cómo? Escriba un artículo. Diga que Juan Nadie vino aquí y que lamentó haber escrito buena la carta idea. Diremos eso. Que vino aquí y cambió de pensamiento. Nuestro periódico salvó la vida de Juan Nadie. ¡Es perfecto! Le diré a Ned que lo escriba. A Ned, sí. Quiero que escribas... Un momento. Escuche, maravilloso y fantástico genio del periodismo. Usted ha venido para lograr resucitar un periódico muerto. Cuando toda la ciudad se interesa por Juan Nadie y el boom está a punto, piensa enterrarle. Gracias a un hombre así se puede hacer correr ríos de tinta. ¿Qué hombre? Juan Nadie. ¿Qué Juan Nadie? El Juan Nadie que yo he inventado. Oiga, genio, escúcheme. Suponga que hubiese un Juan Nadie y entrase en este despacho, ¿qué haría usted? Buscarle un trabajo y olvidar el asunto, ¿verdad? Pero yo no, yo haría un trato con él. ¿Un trato? Claro, cuando se encuentra una exclusiva así, no se suelta como si quemase. Se le puede sacar jugo durante un par de meses. ¿Sabe qué haría yo? De aquí a Navidad, la fecha en que quiere saltar, escribiría cada día sobre él. Empezando por su niñez, su colegio, su primer trabajo. El joven que se enfrenta a un mundo caótico. El drama del hombre medio, de todos los Juan Nadie del mundo. Entonces, llega la tragedia, descubre que el mundo es de barro, se desmorona y sus ideales se tambalean. ¿Qué hace? Decide suicidarse para protestar contra la sociedad actual. Piensa en un río, pero no. No, tiene una idea mejor, el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque quiere atraer la atención, quiere decir unas cuantas cosas y esa es la única forma de hacerse escuchar. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues que me escribe una carta y yo la publico. En ella me abre su alma y titulo un artículo. Yo protesto por Juan Nadie. Protestará contra todos los males del mundo. La codicia, la lascivia, el odio, el miedo, todas las crueldades del hombre contra el hombre. Empezarán las discusiones. ¿Debería suicidarse o no debería? La gente escribirá implorándole, pero no, no, señor. Juan Nadie permanecerá inflexible y en Nochebuena, pase lo que pase, desaparecerá. ¿Entiende? Muy interesante. Muy interesante, señorita Mitchell. Pero le importaría decirme quién desaparecerá en Nochebuena. Juan Nadie. ¿Qué Juan Nadie? El que contrataremos para el trabajo, cabeza de chorlito. Un momento. Déjeme ver si he logrado comprenderlo. ¿Está sugiriendo que salgamos a la calle a buscar a alguien que se suicide en Nochebuena? Empieza a entenderlo. ¿A quién, por ejemplo? A cualquiera. Vinny lo hará. Claro, yo. ¿Quién, yo? ¿Saltar de...? Oh, no, en Nochebuena no. Soy supersticioso. Señorita, haga un favor, salga de aquí, cásese, tenga muchos hijos y aléjese del periodismo. No podremos publicarla, Han, se está haciendo tarde. Dicen que usted es listo, pero si llovieran billetes de 100 saldría a buscar 10 centavos que perdió en alguna parte. ¿Cómo es posible que pierda mi tiempo escuchando a una chiflada? Lea lo que pone el Chronicle sobre Juan Nadie, asegura que es un impostor. No les parece bueno, ¿eh? Juan Nadie es una historia de periodismo amateur. Pues si es tan mala, ¿cómo es que la gente se la ha creído? ¿Qué opinan de eso? Muy bien, muy bien. Sígales el juego, adelante. Diga que Juan Nadie le pidió que lo olvidara todo. ¿Sabe qué diría entonces la gente? Está bien, Ned, gracias. De nada. Periodismo amateur, ¿eh? Un montón de aficionados. Les enseñaré yo a estos... Jefe, hay unos cientos. ¿Qué? ¿Qué quieren? Todos dicen que han escrito la carta. ¿Con qué han escrito esa carta? Díganles que esperen. Oiga, señor Kennel, uno de ellos es Juan Nadie. Están desesperados y harán cualquier cosa por un café. Escoja uno y que el Chronicle se trague sus palabras. Está empezando a gustarme. Si quiere saber mi opinión, está jugando con dinamita. No, 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 la chica tiene razón. No permitiré que el Chronicle se ría de mí. Tenemos que encontrar un Juan Nadie ahora. Periodismo amateur, ¿eh? Ya les enseñaré yo a eso. Claro, y no hay razón para que descubran la verdad, porque, naturalmente, yo no diré nada. Muy bien, el puesto es otra vez suyo. Más la prima. ¿Qué prima? Oh, la de $1,000 que iba a pagarme el Chronicle por este pequeño documento. Le diré lo que pone. Yo, Ann Mitchell, certifico que la carta de Juan Nadie fue escrita por mí. Seller, Seller. Lo siento. Cree que esto vale $1,000, ¿verdad? Oh, el Chronicle lo encontraría baratísimo. Ha pensado en todo, ¿eh? Muy bien, joven, trato hecho. Veamos a los candidatos. Debemos escoger al típico hombre medio. Un americano típico que se mantenga callado. No encontrará un americano que mantenga la boca cerrada. Muy bien, Benny, que pasen de uno en uno.
¿Escribió usted esa carta? No, no lo hice. Pues, ¿qué hace aquí? En el periódico ponía que había algunos empleos disponibles. ¿Ha ido a la escuela? Sí, un poco. ¿Qué hacía cuando trabajaba? Era pitcher. ¿Béisbol? Sí, hasta que me lesioné. ¿Dónde jugaba? En las ligas de aficionados. ¿Y familia? ¿Tiene familia? No. Está de paso, ¿eh? Sí, yo y un amigo mío. Está fuera. No está mal. Es perfecto, un jugador de béisbol. ¿Qué puede haber más americano? No tiene familia, será más fácil no teniéndola. Su rostro es magnífico. Seguro que le creerán. Vamos. ¿Cómo se llama? Willoughby, John Willoughby. John Willoughby el largo me llamaban en el béisbol. ¿Le gustaría ganar algún dinero? Sí, tal vez. ¿Está dispuesto a decir que escribió esa carta y mantenerlo? Comprendo la idea. Sí, es posible. Es nuestro hombre, hecho a medida. No, no parece la clase de hombre que se conforme. Oh, cuando se está desesperado se hacen muchas cosas, señor Kennel. Es nuestro hombre, créame. Se ha desmayado. Ayúdeme. Traigan agua inmediatamente. ¡Deprisa, Pop! Oh. Vamos, siéntese aquí. ¿Está bien? Sí, estoy bien. Ya está mejor, ¿eh? Tenía hambre, ¿verdad? A mí todo este asunto de Juan Nadie me huele muy mal. Nadie le ha preguntado. Intentar cambiar el mundo saltando desde un edificio, ¿no lo mejorarías aunque fuera al revés? No haga caso al coronel, odia a la gente. Usted le gusta, le acompaña. Porque tocamos la armónica. Le conocí en un vagón de tren hace 2 años. Yo estaba tocando mi armónica, se acercó, comenzó a tocar y desde entonces vamos juntos. Bien, muchachos, ahí está. No, no, no pueden sacarle fotos ahora comiendo un sándwich y con barba. Va a saltar desde un edificio. Sí, pero no porque no tenga trabajo, esa es la noticia, sino por cuestión de principios. Quizá tenga. Llévenle a un hotel protegido por guardaespaldas, crearemos una leyenda. ¿Ha hablado con Norton? Está entusiasmado, dice que adelante. Quiere que esta historia llegue hasta el último rincón de Estados Unidos. Fantástico, ¿es el contrato? Sí. ¿Qué hace ese aquí? Es un amigo suyo, forman un dúo. ¿Dúo? ¿Podemos confiar en él? Yo confío en él. Si usted confía en él, supongo que él también confía en usted. Sí. Deje de preocuparse, no pasa nada. De acuerdo, pero no quiero que sepa la verdad demasiada gente. Ante todo, quiero una copia exacta de la carta de Juan Nadie, escrita de su puño y letra. Ya la tengo, vea. Estupendo. Ahora, quiero que firme este contrato. Nos concede la exclusiva día a día, desde hoy hasta Navidad. El 26 de diciembre cogerá un tren y se irá de la ciudad. Le operarán el brazo, eso es lo que quiere, ¿verdad? Sí, tiene que hacerlo un cirujano llamado Brown. De acuerdo, un cirujano llamado Brown. Tenga, firme. Aquí tiene, $50 para gastos. Muy bien. Sí, jefe. Acompáñales, alquila una suite en el Imperial y ponles guardaespaldas. Cómprale ropa nueva. Será mejor quitarle las pulgas. Sí, sí, sí. ¿A los dos? Sí, a los dos, pero no les pierdas de vista. Billy, la mejor suite, ¿eh? Sí. Muy bien, chicos. Tranquilo, Juan Nadie. Y usted comience a darle a la máquina. ¡Oh, qué magnífica historia! No somos responsables, solo repetimos las declaraciones de Juan Nadie, solo eso. Antes de que empiece a apretar botones, no se olvide de hacerme mi cheque. Sí. Muy bien, muchachos. Sentaos delante de la puerta y no dejéis entrar a nadie sin nuestro permiso. Es formidable, ¿eh? No conseguirás que me quede aquí. Claro que sí. No, señor. El puente bajo el que dormimos anoche es mejor para mí. ¿Qué hago con el equipaje? Llévalo al dormitorio. Deme el mío, yo me largo.
Sabes que íbamos en dirección al río Columbia antes de que surgiera todo este asunto de Juan Nadie. ¿Te acuerdas, no? Claro que me acuerdo. ¿No te han zumbado los oídos subiendo en el ascensor? A mí sí. Oye, no es una buena idea. Créeme, te acostumbrarás a un montón de cosas que te perderán. Los $50 que llevas en el bolsillo te empiezan a pesar. A mí no puedes engañarme. No te preocupes, coronel. Conseguiré que me operen el brazo. Los puros que ha enviado el jefe. Coja uno. ¿Coronel? No. Apuesto que ni en la liga profesional te dan un traje así. Póngase cómodo. ¿El periódico? No leo el periódico, ni tampoco escucho la radio. El mundo ha sido afeitado por un barbero borracho y no necesito leer nada. He visto caer a tipos como tú. No tenían ninguna preocupación, consiguieron dinero y se volvieron locos. Es lo primero que les ocurre a esos tipos. ¿Ha visto toda la suite? No. Lo primero que les ocurre es que empiezan a ir a restaurantes elegantes y comen ensaladas, pastelitos y té. ¡Qué porquería se meten en el cuerpo! Después quieren un piso. Sí, señor, un piso con calefacción, cortinas y alfombras. Y se ablandan tanto que solo pueden dormir en una cama. No te preocupes, coronel. $50 no serán mi ruido. He visto a muchos empezar con $50 y acabar con una cuenta en el banco. ¿Qué tiene de malo tener una cuenta en el banco? Déjame decirte algo, yo le largo. Cuando tengas una cuenta en el banco, te habrán cogido. Sí, señor, te habrán cogido. ¿Quién le cogerá? Las sanguijuelas. ¿Quién? Ahí está la torre del ayuntamiento desde la que tenía que saltar. Es más alta de lo que creía. ¿Quién le cogerá? Las sanguijuelas. ¡Espera un momento! ¡No puede saltar hasta Navidad! ¿Quiere que me metan en la cárcel? Si van a meterle en la cárcel, le haré un favor. No saltaré. Y una vez que te cogen, tienes menos oportunidades que un conejo atrapado. ¿Quién ha dicho que le cogerá? ¿Este es de esos lugares en los que llamas si quieres algo? Sí, utiliza el teléfono. Siempre he querido hacerlo. Doc, oiga. Repítame eso otra vez. ¿Quién quiere cogerle? ¡Las sanguijuelas! ¿Quiénes son? ¿Ha estado arruinado alguna vez? Claro, a menudo. Muy bien. Usted va por ahí sin un centavo, libre como el viento. Nadie le molesta. Cientos de personas con toda clase de artículos, zapatos, sombreros, automóviles, radios, muebles, pasan de largo. Son gente encantadora que le deja en paz, ¿no es cierto? Entonces encuentra dinero y ¿qué pasa? Toda esa gente encantadora se convierte en sanguijuelas. Se abalanzan, suben sobre uno, intentando que compres. Tienen grandes garras, te estrangulan y tú te retuerces. Les esquivas, gritas, intentas deshacerte de ellas, pero no puedes, te han cogido. Entonces sabes que tienes cosas, un coche, por ejemplo. Toda tu vida se complica con muchas otras cosas. Permiso de conducir, matrícula, gasolina, aceite, impuestos, seguros, tarjeta de identificación, cartas, facturas, ruedas de recambio, baterías, multas de tráfico, policías motorizados, salas de tribunales, abogados y un millón de cosas más. ¿Y qué pasa entonces? Has dejado de ser un tipo alegre y feliz. Necesitas dinero para pagar esas cosas. Así que van detrás de quien lo tiene. Y tú también te vuelves una sanguijuela. Has ganado, coronel. Coge los 50. Deshazte de ellos. Créeme, desapareceré en cuanto pueda. Me compraré algunas latas, una caña de pescar y el resto lo regalaré. ¿Regalarlos? Cómprame un guante de lanzador. Tengo que practicar. Oiga, si va a regalarlos, ¿por qué no me da unos cuantos? ¡Vuelva aquí, sanguijuela! Tráigame 5 hamburguesas con cebolla, 5 helados de chocolate y 5 tartas de manzana. No, manzana, queso no. Sí, gracias. Asombro de la ciudad. Todo listo, señorita. Ajá. Oh, sí. Vamos.
Queremos algo de acción en estas fotos. ¿Acción? Uh-huh. ¿Acción? No, 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 no. Este hombre va a saltar desde una azotea. Espere un segundo. Deje que le pegue. Siéntese. Así está mejor. ¿Sabe que tiene unas bonitas facciones? Sí, es guapo. Siéntese, cállese, idiota. Y ahora una expresión seria. No puedo, soy feliz. Vamos, esto es serio. Es un hombre desilusionado de la civilización. ¿De toda ella? Sí, está dolido con el mundo, vamos. Soy un tipo osco, ¿eh? Sí. No, no. No. No, ya. No tiene por qué oler el mundo. ¿De qué se ríen esos tipos? Olvídese de ellos. Póngase en pie. Ahora veamos qué hace cuando protesta. ¿Contra qué? Contra todo. Solo proteste. No sé protestar. Mire, soy el árbitro. Ha lanzado una pelota que era buena y yo he gritado fuera. ¿Qué haría usted? Lo ha hecho, ¿eh? Sí. ¿Es que acaso no ha visto que era buena? ¡Maldita sea! ¡Haga la foto! ¡Haga la foto! Protesto. Protesto. Contra la falta de decencia en el mundo. Protesto. Contra la corrupción de los políticos locales. Protesto. Contra el proyecto de seguridad social. Contra los hospitales que cierran sus puertas a los necesitados. No me importa quién está detrás de esa campaña. Sigo diciendo que ese Juan Nadie es un mito. Pueden repetir lo que he dicho. E insistiré en que es un montaje bien pensado. Saben también como yo que todo este asunto ha sido ideado por un hombre perverso con un oscuro propósito, el señor D.B. Norton. Él y la señorita Mitchell han llegado. ¿De veras? Muy bien, vamos. Personalmente pienso que es una estupidez dejarlo. Recibimos miles de cartas de admiradores. ¿Por qué dejarlo cuando va tan bien? ¿De qué tiene miedo, señor Canel? Está doblando nuestra tirada. Pero está irritando a demasiada gente. Eso es lo que importa. El gobernador ha presentado una querella e insiste en que Juan Nadie es un invento y quiere verlo. ¿Y qué si dejamos que le vean? Nos irá aún mejor cuando le oigan. Usted tiene una emisora de radio, ¿por qué no le deja hablar? Tenga cuidado con esta dama, Lelia. Oh. No podemos permitir que un lanzador de béisbol salte diciendo buenas noches. No hay nada mejor que una pelota bien lanzada. Ayer fui a verle y estaba subido en la mesa con una caña de pescar, lanzándola al aire. Lléveselo lejos antes de que este asunto nos explote en la cara. Si hace eso, señor Norton, será tan tonto como él. Ahora que le da de comer, no quiere que se escape. Claro que me da de comer, lo admito, pero es una oportunidad única para el señor Norton que intenta cambiar la política nacional. Para eso compró el periódico, ¿no es así? Quiere llegar a la gente, ¿no? Haga un programa sobre Juan Nadie y llegará a 130 millones. Él puede decir lo que quiera, le escucharán. Olvidémonos del gobernador y del alcalde, no son importantes. Esto despertará el interés nacional. Si tiene éxito aquí, lo tendrá en el resto del país. Y usted estará tirando de los hilos, señor Norton. Empiece a preparar el programa de radio. No quiero cometer un error. Muy bien, solo he pretendido prevenirle. Está bien, vámonos. No se vaya. Quiero hablar con usted. Siéntese.
¿Lo de Juan Nadie ha sido idea suya? Sí, señor. ¿Cuánto dinero gana? $30. ¿$30? Dígame, ¿qué busca? Es decir, ¿intenta hacer carrera en el periodismo? Dinero. ¿Dinero? Bien, me alegro de que alguien lo admita. ¿Cree que podría escribir un discurso regular para ese hombre? Oh, claro que podría. Hágalo y le daré 100 a la semana. ¿$100? Es solo el principio. Si juega bien sus cartas, no volverá a preocuparse por el dinero. Oh, lo Hola. Sabía. Siempre apareces cuando estoy con una mujer bonita. Es mi sobrino, Ted Sheldon, la señorita Mitchell. ¿Cómo está usted? Bien, ya se conocen. Casanova, te haré un favor. Acompaña a la señorita Mitchell a su casa. Siempre me lees el pensamiento. Muchas gracias por todo. Señorita Mitchell, de ahora en adelante despache directamente conmigo. Sí, señor. Es el final. Nunca terminaré este discurso. Claro que lo terminarás, Anne. Eres muy inteligente. Oh, sí, lo sé. ¿Qué estás buscando? Tu bolso. Necesito $10. ¿Para qué? Te di 50 el otro día. Lo sé, querida, pero la señora Burke dio a luz ayer un niño de 4 kilos y no había nada en la casa. Entonces llegó la señora de la asociación. ¿Y los 50 han desaparecido? ¿Para quién son los 10? Los Webster. Los Webster. ¿Recuerdas aquella gente encantadora que cuidaba tu padre? Oh. Había pensado comprarles comida. Oh, Anne, querida, eres maravillosa, mamá. Eres exactamente igual que papá. ¿Te das cuenta de que hace 2 semanas no teníamos para comer? Oh, sí, lo sé, cariño, pero esa gente está tan necesitada. Y ahora tenemos Si piensas en los $1,000, olvídalo. Ya han desaparecido. Debíamos dinero a todo el mundo. Tienes que dejar de regalar el dinero a manos llenas. Anne, querida. Oh, lo siento, mamá. No me hagas mucho caso. Supongo que estoy alterada por todo esto. Ahora tengo la oportunidad de llegar lejos, de conseguir cierta seguridad y estoy atascada. Si pudiera acabar esto, la señora Bull podría tener 6 hijos. ¿Te refieres al discurso? Sí, no sé, no consigo darle forma. He creado a alguien que va a dar su vida por sus principios. Miles de personas le escucharán por la radio y a menos que diga algo sensacional, no servirá de nada. ¿Por qué, cariño? No sé qué clase de discurso quieres escribir. Pero a juzgar por lo que he leído, no creo que nadie lo escuche. ¿Por qué? Hay tantos discursos quejándose de la política. La gente está cansada de oír siempre lo mismo por la radio. ¿Por qué no preparas un discurso en el que diga algo simple y real, algo con esperanza? Si tu padre viviera, sabría qué decir. Oh, sí. Papá sí que sabría. Espera un momento. Este era el diario de tu padre. ¿Su diario? No sabía que tuviera uno. Aquí hay material para 100 discursos. Lo que la gente debería oír. Sé cuidadosa con él. Me ayuda a mantener vivo su recuerdo en mí. Oh, te prometo que lo cuidaré. ¡Un momento! Juan Nadie no quiere firmar autógrafo. ¿Qué hace todo el día? ¿Qué hace todo el día? Escribe sus memorias. Lo siento, pero no pueden ver al señor Nadie. Quiere estar solo. No. No, se pasa el día sentado pensando en sus cosas. Buena.
No sé cómo vas a aguantar aquí hasta Navidad. Dentro de 2 semanas te entrará el gusanillo. ¡Muy bien! Sé por qué te quedas. Te gusta la chica. Es lo peor que podía pasarte, colarte por una chica. ¿Ha llegado a la base? Se le ha caído la pelota. ¡Qué patoso! No tiene difícil. Desde que esa mujer ha aparecido, te has complicado la vida con un montón de cosas. No tiene remedio. ¿Y alcanzado? ¡Eliminado! Muy bien. Era la octava, la novena. Vinny, ahí fuera hay un par de rufianes husmeando. ¿Ah? Vamos, cara de ángel. Dime, amigo, ¿cómo va el partido? 22 carreras a cero. ¡Guau, y estupendo! Usted sabe lanzar, debe haber sido un buen pitcher. Muy bueno, iba a firmar como profesional cuando me astillé un hueso del codo. Fui el pitcher en 19 partidos. ¿19? Sí. Un ojeador de la liga profesional me vio y después de un partido me entregó un contrato. ¿Sabe qué? No pude levantar el brazo para firmar. Las cosas irán mejor cuando me operen. Sí, qué lástima. ¿Qué quiere decir lástima? Oh, que nunca podrá volver a jugar. ¿De qué está hablando? Acabo de decirle que podría operarme. Un tipo metido en chanchullos no tiene futuro en el béisbol. ¿Chanchullos? ¿Qué es eso? Estaba pensando en el asunto de Juan Nadie. Porque cuando se sepa que es un engaño, estará acabado para el béisbol, ¿verdad? Sí. Es cierto, no había pensado en eso. Y otra cosa, ha pensado en los niños del país. Los niños que adoran a los jugadores de béisbol. ¿Qué van a pensar de usted? Sí. Coronel. ¿Lo has oído? Tengo que pensar en la forma de salir de esta. Los ascensores aún funcionan. Sé cómo podría hacerlo. ¿Cómo? Cuando hable por la radio, diga que todo el asunto estaba preparado. Se convertirá en un héroe, no lo dude. Sí, pero ¿cómo voy a arreglarme el brazo? No hay problema. Conozco a alguien que le dará $5,000 si va a la radio y cuenta la verdad. ¿$5,000? Sí, $5,000, y los cobrará enseguida. No tendrá que esperar a Navidad. Cuidado, yo en el largo me vuela encerrona. Dígame, ¿quién me pagaría? El director del Chronicle. Este es el discurso, lo ha escrito para usted. $5,000, caray, puedo ver las sanguijuelas llegando en manada, todo un ejército. Escucha a Juan Nadie mañana a las 9:00 p.m. No, lo siento, las entradas están agotadas. Escuche la radio. Lo siento, no quedan entradas. Aquí está. Hola, John. ¿Todo listo para la gran noche? Ah,
magnífico. Dese la vuelta. Un momento, por favor. Ahora, sonría, póngase a la... Eso. Bien, Clint, ya es suficiente. Muchachos, vamos, muchachos, váyanse. No hemos terminado. Oye, John, aquí tiene el discurso. Está escrito a doble espacio, no tendrá ningún problema. No está nervioso, ¿verdad? No. Claro que no, él no lo estaría. ¿Quién? Juan Nadie, el de la carta. No deje que le tiemblen las rodillas y coja el micrófono. Vinny, no hace falta ponerse nervioso. Lo importante es ser sincero. Coja el teléfono, señorita Mitchell. De acuerdo. ¿Diga? Sí, mamá. Gracias, cariño. Oh, aquí está ese pobre hombre. Ahora no puedo. Tenía tantas ganas de hablar con usted, señor Nadie. Sí, sí. Queremos que sepa que todos... Señoras, está con el nervioso y tenemos que preparar su intervención. Nada de favor, estamos de bastante. Claro, señor Nadie. Claro que sí. ¿Tienes discurso, cariño? Sí. Oiga, en cuanto empiece a hablar, le daré el dinero al coronel. Habrá un coche esperándole a la puerta de la emisora, ¿de acuerdo? ¿Cómo ha entrado aquí? Solo quería... Vamos, fuera, fuera. Mi madre le desea buena suerte. John, cuando lea el discurso, por favor, crea cada palabra. Es una maravillosa persona, John. ¿Quién? Juan Nadie, el del discurso. Oh. ¿Sabe una cosa? La verdad es que me he enamorado de él. Muy bien, ahí está, joven. Adelante. ¿Cuál es la idea? No tanto, no tan efusiva. Vamos. Oh, no hay tiempo para publicidad barata, señor Kennedy. Sí, es la gallina de los huevos de oro. Quiero aprovecharla. Estoy preparando una Juana Nadie. Oh, vamos, amigos, por favor, no es el momento. Bueno, hay muchas cosas que hacer. Vamos, guapa. Ya habrá tiempo para entrevistas. Fuera de aquí. ¿Cómo estás? Oh. Vamos, Vinny, hazles pasar. Cielos, medias sanguijuelas. Aquí están, jefe, los representantes de la gente menuda. Muy bien, suben. Arriba, muchachos. Esto es ridículo, señor Kennel. Vamos, hágame caso. Esto no conduce a nada. Muy bien, muchachos, ya me habéis olvidado. Después de la cosa, no tiene tiempo de sobra, por favor. Luego, luego, vamos. Bien. Todo el mundo fuera. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Ya es suficiente, salgan. Vamos, Chubbs, tenemos que irnos. Adiós, señor Daddy. Vine, ya voy, ya voy. Prepárese, falta un minuto. Vaya, falta un minuto para empezar la misión. Por favor, John. No me decepcione, ¿quiere? ¿Oye? Ah, claro que no. Piense en sí como si fuera el auténtico Juan Nadie. Escuche, todo cuanto dirá son cosas en las que creía un hombre. Era mi padre, John. Cuando hablaba, la gente le escuchaba. Y también le escucharán a usted. Es gracioso. ¿Sabe qué me dijo mi madre anoche? Que si le miraba a los ojos, vería a mi padre. ¿Qué ocurre? Muy bien, ya vamos. Escuche, John. Usted es un lanzador, así que salte y lance. Buena suerte. Dejen paso, dejen paso. Larguémonos, hay una puerta ahí mismo. ¿Qué está haciendo aquí? Eso me gustaría saber. Vamos, vamos, váyase. Es amigo mío. No importa, déjenle quedarse. Estaré ahí animándole. Oh, no, John, es ahí. Preparado. Esta noche encuentro con Juan Nadie. Telefoné al Chronicle, que empiecen a lanzar la edición extra. Buenas noches, damas y caballeros. Les habla Kenneth Price, del Nuevo Boletín. Esta noche vamos a ofrecerles algo enteramente diferente. A mi lado se encuentra un hombre que ha declarado públicamente que va a suicidarse en Navidad, argumentando, y cito textualmente, «protesto contra la actual sociedad». Fin de la cita.
Damas y caballeros, el nuevo boletín tiene el placer de presentarles al hombre que se ha convertido vertiginosamente en la persona más popular del país, Juan Nadie. Damas y caballeros, yo soy el hombre que todos conocen como Juan Nadie. He escogido este nombre porque parece describir... al hombre de la calle, y ese soy yo. Ese soy yo. Bueno, era yo antes de decir que iba a saltar desde la azotea del ayuntamiento en Nochebuena. Ahora supongo que he dejado de serlo. Ahora recibo la atención de todos, incluidos los que nos han traicionado. Por ejemplo, al alcalde y al gobernador no les gustan los artículos que he escrito. ¡Es un impostor, amigo! ¡Y lo que dice un montón de mentiras! ¿Quién ha escrito ese discurso? ¡Llévenselo! Damas y caballeros, el alboroto que acaban de escuchar ha sido causado por una persona del público que ha intentado interrumpir al señor Nadie. El discurso continúa. Bueno, la gente como el gobernador... y ese otro están preocupados. Pero no voy a hablar de ellos. Voy a hablar de nosotros. La gente normal, los Juan Nadie. Si les preguntaran cómo es el Juan Nadie corriente, no podrían decirlo porque es un millón de cosas. Es el señor grande y el señor pequeño. Es ignorante y es sabio. Es esencialmente honrado, pero tiene un grado de ladrón dentro de sí. Rara vez entra en una cabina telefónica sin mirar en la ranura por si alguien se ha dejado 10 centavos. Es el hombre para quien redactan los anuncios. Aquel a quien todo el mundo vende cosas. Es el que siempre acaba pagando el pato y es la mayor fuerza del mundo. Sí, señor. Sí, señor, somos una gran familia, los Juan Nadie. Somos los mansos que teníamos que heredar la tierra. Estamos en todas partes. Cosechamos, excavamos las minas, trabajamos en las fábricas, llevamos los libros, hacemos volar los aviones, conducimos los autobuses y cuando un poli grita a usted atrás, se refiere a nosotros, los Juan Nadie. ¿Qué clase de discurso es ese? ¿No lo has leído? Hemos existido desde siempre. Hemos construido las pirámides. Hemos visto a Cristo crucificado, extraído metales para los emperadores romanos, navegado en las carabelas de Colón. Hemos salido de Moscú con Napoleón. Y nos hemos congelado con Washington en Valley Forge. Sí, señor, hemos estado allí aportando nuestro grano de arena desde los inicios de la historia del mundo. Y en nuestra lucha por la libertad hemos golpeado la lona muchas veces, pero siempre hemos vuelto a la lucha porque somos el pueblo y somos fuertes. Han empezado a hablar de la gente libre que se reblandece, que ya no puede más. Todo eso es mentira. La gente libre, podemos cambiar el mundo desde la guerra hasta el juego más insignificante si nos lo proponemos. Sé que muchos de ustedes se preguntan, ¿qué puedo hacer? Solo soy un pobre hombre, yo no cuento. Pues se equivocan, los pobres hombres siempre han contado, porque a la larga el carácter de un país es la suma total del carácter de sus pobres hombres. Todos juntos y lanzar. No podremos ganar el juego si no hacemos un trabajo de equipo, y ahí es donde aparece cada Juan Nadie. Depende de él unirse a su compañero de equipo, y su compañero de equipo, amigos míos, es la persona que tiene al lado.
Su vecino es una persona terriblemente importante. Le necesita y él les necesita a ustedes. Así que cuídenle si está enfermo. Hablen con él si está preocupado. Denle de comer si está hambriento. Y si no tiene trabajo, búsquenle uno. Para la mayoría de ustedes, su vecino es un extraño. Un tipo con un perro que ladra y un seto que le aísla. Pero ahora ya no puede ser extraño nadie que forme parte de su equipo. Así que derriben esos setos que les separan. Derríbenlos y derribarán todos esos odios y prejuicios. Derriben las empalizadas y habrán realizado un trabajo de equipo. Sé que muchos de ustedes estarán diciendo: este hombre está pidiendo un milagro, espera que la gente cambie repentinamente. Pues se equivoca. No es un milagro. Y no es un milagro porque he visto que ocurre una vez al año, todos los años, al llegar la Navidad. Hay algo maravilloso en el espíritu de la Navidad. Hay que ver lo que hace en la gente, en todo tipo de gente. Y yo me pregunto, ¿por qué no puede ese espíritu, ese acogedor espíritu navideño, durar todo el año? Cielos, si eso ocurriera, si todos los Juannadie hiciéramos que ese espíritu durara 365 días al año, desarrollaríamos tal fuerza, crearíamos tal ola de buena voluntad que ninguna fuerza podría oponerse a nosotros. Sí, amigos míos, los mansos heredarán la tierra cuando los Juannadie comiencen a amar a sus vecinos. Y será mejor que empiecen ahora. No esperen a que el juego se suspenda por falta de... Despierta, Juannadie, eres la esperanza del mundo. Juannadie, eres maravilloso. ¡Bravo! ¡Bravo! Como tú dices. Sabía que acabarías despertando. Me alegro de que hayamos salido de ese lío. Me habían ofrecido $5,000. Podría haber pagado al doctor Brown. Eres un lanzador, John, dijo ella. Sal y lanza. Qué ingenuo he sido. Ella es una sanguijuela como los demás. Menos mal que la has dejado. ¿Qué hacía yo allí arriba leyendo aquel discurso? Yo, Cielos, cuanto más lo pienso, más me... Derribar todos los hechos. Si a alguien se le ocurriera hacer una cosa así, su vecino le demandaría. $5,000 que han volado de mi mano. ¿Cómo que se ha escapado? Encuéntrenle, ese hombre es magnífico. ¡Ya vamos! ¿Nervioso? Sí. ¿Cuánto dinero nos queda? Muy poco. ¿Tenemos una rosquilla? Sí. ¿Qué le sirvo? ¿Tiene dos filetes así de grandes y así de gordos? Sí, acompañados de patatas y tomates, tarta de manzana, helado y café. Y rosquillas, ya lo sé. ¡Mamá! ¡Buñuelos para ellos! ¡Dos buñuelos, marchando! Me parece que los ha calado. Mira. Únase al club de Juannadie. ¿El club de Juannadie?
Oh. ¿Es usted Juan Nadie? ¿Quién? Juan Nadie. Necesita gafas, amigo. Oh, es usted exactamente igual que Juan Nadie. Sí, pero se llama Willoughby. Soy John Willoughby y juego al béisbol. Eso es. Oh, no, conocería esa voz en cualquier parte. No puede engañarme. Usted es Juan Nadie. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es Juan Nadie! ¡Juan Nadie! Sí, ahí sentado en persona. ¿Quién ha dicho qué? ¡Juan Nadie! ¡Ese alto de ahí! ¡Sí! ¿Sí? 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 ¡Juan Nadie! ¡Juan Nadie! ¡No se vaya! ¡No se vaya! Telefonista, Dan Peter, llame a todos los del pueblo. Juan Nadie ha estado en mi bar. Sí, ha pedido rosquillas. Todo el mundo ha venido a ver a Juan Nadie y mi despacho parece una lata de sardinas. ¿Cómo es Juan Nadie, señor alcalde? Oh, es uno de esos tipos grandes que viven al aire libre. No, no puede verle. La última vez lo debo todo a revientas. ¿Qué hace? Lárguese de mi ayuntamiento. ¿El señor Norton ha llegado ya? Oh, ¿dónde estará? ¿Qué le habrá retrasado? Debería haber llegado hace 15 minutos. ¡Oh, ahí viene! Actúen con dignidad. No hagan algo que avergüence a esta ciudad de la que presumimos. Déjeme hablar con él. Convénzale de que representa una causa para el hombre corriente. ¡Ay, llega! ¡Dejen paso, amigos! ¡Vamos, ya llega! ¡Aquí está, señor Norton! ¿Cómo está, señor Norton? ¡Soy el alcalde Hatchwitz! ¡Largo de aquí! ¡Suélteme, idiota! ¿No ve que soy el alcalde? ¡Señor Norton! ¡Señor Norton! ¡Soy el alcalde Hatchwitz! Su secretario me pidió que le entretuviera. Está bien, ¿dónde está? Ahora está en mi despacho, señor. Es un gran honor tener aquí a Juan Nadie. No habíamos tenido tanto alboroto en la ciudad desde que se quemó el ayuntamiento. La gente estaba tan excitada que se arrancaba la ropa. ¡Oh, Matilde, querida! Telefonía al periódico y dígales que el señor Norton está aquí. Pase en mi despacho, señor Norton. Es muy confortable. Acabamos de instalar el aire acondicionado. ¡Paso! ¡Abran paso al señor Norton! ¡Paso! Aquí está, señor Norton. Los vecinos ya han servido el almuerzo. Hola, John. ¿Cómo está? Señor alcalde, nos gustaría hablar con él a solas. Desde luego. ¡Todo el mundo fuera! ¡Vamos! ¡Fuera deprisa! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡No discutas conmigo! ¡Lo haremos en no casa! ¡No me empujes! Aunque sea tu mujer, no me puedes empujar. Señor Norton, no tenía derecho a pedirle a esa gente que nos retuviera. Nadie le retiene aquí, señor Nadie. Pero es natural si es... Nadie lo retiene, vámonos. A propósito, no me llamo Nadie, sino Willoughby. Mire, John, algo muy importante ha sucedido. Han creado clubs de Juan Nadie. Sabemos que ya hay 8 y dicen ¿clubs de Juan Nadie? ¿Eso qué es? Quieren continuar los principios de los que habló en la radio. No me importa lo que hayan creado, me voy. Y no me agrada la idea de que me detengan. ¿No se da cuenta de la magnitud del asunto? Lea los miles de telegramas que hemos recibido y lo que dicen de usted. Esto empezó como un truco para aumentar la tirada. Yo lo he conseguido con creces. ¿Por qué no me deja en paz? Es verdad que empezó siendo un truco, pero ya no lo es. El señor Norton desea apoyar todos los clubs Juan Nadie del país y quiere que haga una gira dando conferencias. ¿Yo? ¿Ah? Ciertamente posee el don de influir sobre la gente. Podría convertirse en un movimiento glorioso. Hablemos claro de una vez. No quiero participar en esto. Si cree que voy a ir por ahí pronunciando discursos, se ha vuelto loco. El béisbol es mi vida y lo seguirá siendo. Vamos, coronel, vayámonos. John. Por favor, no se puede entrar en este despacho. Por favor, señor alcalde, dígale que los del Club Juan Nadie quieren hablar con él. Que entren, señor alcalde, que entren. Adelante, pero cuiden sus modales, nada de estampidas. Entren despacio, como cuando vienen a pagar sus impuestos. Está bien, dame una oportunidad. Adelante, Bart. Me llamo Bart Hanson, señor Nadie, y soy empleado de la tienda que hay en Strawbanker. Verá, señor, mi esposa y yo le oímos por la radio y nos impresionó mucho, sobre todo a mi esposa. Se pasó la noche despierta diciendo, ese hombre tiene razón, cariño. El problema del mundo es que a nadie le importa a su vecino. Por eso todos en esta ciudad estamos tan dolidos y enfrentados. Y yo contestaba, sí, pero ¿cómo se puede querer a vecinos como los nuestros? El viejo Puss, por ejemplo. Puss Smith vive en la casa de al lado. Es un viejo cascarrabias
que tiene una tienda de muebles de segunda mano. No hemos hablado con él desde hace años. Yo pensaba que era un tipo corriente que odiaba al mundo, que siempre cerraba de golpe la puerta de su garaje y escuchaba la radio tan alta que despertaba medio vecindario. Bueno, el caso es que al día siguiente estaba regando el césped y allí estaba el señor Puls arreglando un golpe en el guardabarros de su coche. Y mi esposa me gritó desde la ventana: «Adelante, habla con él, Bart». Yo pensé, bueno, no tengo nada que perder, y le grité: «Buenos días, señor Smith». Él continuó como si nada. Yo me enfadé, miré a mi mujer enojado y ella dijo: «Grita más fuerte, no te ha oído». Entonces, con una voz que debió oírse en toda la ciudad, dije: «¡Buenos días, señor Smith!». Bueno, señor, podría haberme derribado de un soplo. El viejo Poole se dio la vuelta sorprendido, me brindó una sonrisa, se acercó, me estrechó la mano como si fuera un hermano y dijo: «Buenos días, Hanson. Hace años que deseaba hablar con usted, pero yo creía que no le gustaba». Entonces empezó a hablar como si fuera un crío y hasta le brillaban los ojos. Bueno, señor Nadie, para terminar, he averiguado que el señor Smith es un pedazo de pan, solo que está muy sordo y eso explica lo del ruido. Me dijo que era una pena que los vecinos no nos conociéramos y se le ocurrió la idea de reunirnos en un sitio donde pudiéramos estar todos juntos y conocernos un poco mejor. Yo me mostré de acuerdo, así que el señor Smith fue por todo el vecindario invitando a todo el mundo a reunirnos en la escuela. Y yo se lo dije a los que entraban en la tienda, incluido el señor Stracker, mi jefe. Estoy hablando demasiado. ¡Oh, no! Bueno, por lo menos aparecieron 40 personas. Por supuesto, ninguno de nosotros sabía qué hacer. Pero todo el mundo estaba muy contento de verse y de saludarse. Cuéntale lo de nombrar a Puss presidente. Ah, sí, hemos nombrado presidente a Puss y decidimos llamarnos Club de Juan Nadie. A propósito, esta es mi mujer, ven, cariño. Esta es mi esposa, señor Nadie. ¿Cómo está usted, señor Nadie? Oh, el señor Puss también está aquí. Desde luego. El antipático Puss, ah, perdón, el señor Smith, señor Nadie. No importa que me llamen antipático, lo encuentro. Bueno, el caso es que casi todos los vecinos fueron, excepto los Delany. Los Delany viven en una casa muy grande rodeada por una verja de hierro y siempre tienen las persianas echadas. Siempre pensamos que era un viejo avaro, que se pasaba el día contando dinero. Así que, ¿por qué debíamos invitarles? Hasta que Grimes, el lechero, dijo: están ustedes muy equivocados con los Delany. Nos explicó que habían cancelado su pedido de leche y que cuando encontró la nota en una botella vacía, sintió curiosidad, miró por la ventana y vio que la casa estaba vacía. Y averiguamos que se morían de hambre. El viejo Delany estuvo llevándome sus muebles por la noche, pieza a pieza, para venderlos. El caso es que unos cuantos fuimos a buscarles y les llevamos a la reunión. Les recibimos estrechándoles afectuosamente las manos todo el mundo. Hasta que finalmente el señor y la señora Delany se echaron a llorar. ¿Y averiguamos cosas de otras personas? Sí, claro, de Grubel, por ejemplo. Grubel está aquí. Ahí. Sí, es él. Por supuesto, usted no conoce a Grubel, pero todos los de aquí pensábamos que era el peor tipejo del vecindario, porque vivía como un ermitaño. Nadie quería relacionarse con él, hasta que Murphy, el cartero, nos dijo la verdad. Que Grubel sacaba comida de los cubos de basura, porque decía que si aceptaba caridad, se perdería el respeto a sí mismo. Lo que dijo usted en la radio, señor Nadie. Señor, una docena de familias nos hemos puesto de acuerdo y le pagamos a Grubel para que nos riegue el césped. Hemos encontrado trabajo para 6 personas y todas ellas han podido respirar. Y mi jefe, el señor Stracker, le ha dado trabajo en el almacén al señor Terra. ¿Y a ti te ha aumentado $5? Sí, sí, sí. Caramba, Bar, me siento ofendido. ¿Por qué nadie me lo ha preguntado? Lo siento, alcalde, pero votamos no aceptar políticos. Los Juan Nadie del vecindario sabemos cómo son los políticos. La razón por la que queríamos contárselo, señor Nadie, era para que tuviese una idea de lo que ha empezado. Tal como yo lo veo, no tiene sentido que salte desde un edificio. No. Gracias por escucharnos. Adiós, señor Nadie. Es usted un hombre estupendo.
Y creo sinceramente que puede hacer mucho bien en este lugar. Sí. Adiós. 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 Somos los señores de Lani. Que Dios le bendiga, hijo. Siento tan confuso. No lo entiendo. Toda esa gente cree que voy a saltar de un edificio. Jamás se me ha ocurrido tamaña idea. Cielos. Debería ser sincero conmigo mismo y decirle a la gente que... Lo de la otra noche fue obra de la señorita Mitchell. Ella escribió todo aquello. No se da cuenta de lo maravilloso que puede ser. Necesitar. Estás atrapado. Lo veo claramente. Te han cogido. Pues se acabó. Durante 3 años he intentado llevarte al río Columbia. Primero fue el brazo, luego la radio y ahora los clubs. Juan, nadie. No esperaré ni un minuto más. ¡Abran paso, sanguijuelas! ¿Qué ha dicho? ¡Coronel, espera! Quiero que acompañe a Juan Nadia y a la señorita Mitchell y que se ocupe de la prensa y la radio. ¿Yo? Sí, no quiero más sorpresas. Johnson se encargará de la organización, acompañará a Juan Nadia en su gira e impulsará la puesta en marcha de todos los clubs. Solo hay 8 banderas de momento. Cuando terminemos quiero ver el mapa cubierto. Suficiente apoyo, sabremos lo que quiere. Empezaremos el martes, pase lo que pase. ¿Quién sabe qué ocurrirá? Lo siento, jefe, pero no dejan hablar de política. Están locos. Tenemos que convencer. Representarán millones de votos. Damas y caballeros, este asunto se ha convertido en una especie de epidemia. Recibimos tantas peticiones de vuelos charter que no podemos atenderlas todas. No resistiría que me clavaran tantos alfileres. La Fundación de Clubs atraerá todas las miradas sobre nuestra ciudad. 2.400 clubs Juan Nadie envían delegados. ¿Se lo imaginan? Usted, señor alcalde, será el anfitrión, decorará la ciudad y organizará la recepción a Juan Nadie cuando llegue. No se ponga sombrero de copa. ¿Sin sombrero de copa? Sin sombrero de copa. Y usted, Canel, lance una edición especial hasta que termine la convención. Y ahora hagan el favor de pasar a la otra sala porque les esperan unos fotógrafos para sacar fotos de este comité. No se preocupe, me ocuparé de todo. Muy bien. ¿Verdad que es fantástico? Señor alcalde, colóquese en la primera fila, por favor. Las señoras de atrás más cerca. No lo entiendo. ¿El qué? Sabe, he vivido bastante. La creación de Juan Nadie le ha costado una fortuna y ahora esta convención le costará otra. ¿Y bien? Pues que no consigo entender qué es lo que se propone. ¿Por qué lo hace? Tengo la satisfacción de saber que gasto mi dinero en una causa justa. Comprendo.
debo ocuparme de mis asuntos. Eso es lo que opino. Kennel, tráigame el contrato de Juan Nadie, los recibos del dinero que le hemos dado y la carta de la señorita Mitchell, por la que pagué $1,000. Sí, claro. Iremos al aeropuerto dentro de media hora. John está en su cuarto, espero que esté listo. Está terminando de hacer la maleta. Ah, bien, ¿ha visto su foto en la portada del Time? Sí. Annie, confieso que la admiro. Trabajé en publicidad en mis tiempos, desde viajes alrededor del mundo hasta sopas, pero esto lo supera a todo. Y ahora la convención de Juan Nadie. ¿Sabe? Si logra que salte desde la azotea del ayuntamiento en Nochebuena, le garantizo que irán 500,000 de personas. Charlie. ¿Qué? ¿Qué piensa de él? ¿De Johnny? Bueno, no sé qué quiere oír, pero le diré lo que pienso. Primero, tiene aire de granjero y es buena persona. Segundo, empieza a creerse que realmente escribió esa carta que usted se inventó. Tercero, cree que usted es una especie de Juana de Arco. Sí, lo sé. ¿Cuánto? Bueno, ya sabe lo que voy a decir. Está loco por usted, ¿sí? Ha perdido la cabeza. Ha olvidado el quinto. Somos ingenuos, yo especialmente. Vaya por Dios. Adelante. Mi maleta. Bien, voy a buscar al amigo Vinny. Muy bien, amigo Charlie. ¿Puedo ayudarte? No, gracias. ¿Te importa que me siente aquí? No. ¿Sabes? Anoche tuve un sueño muy extraño. Soñé contigo. ¿Conmigo? Sí, y fue muy raro. Soñé que era tu padre. Sí, yo intentaba evitar que hicieras algo. Así que me levanté de la cama, atravesé la pared y entré en tu habitación. Ya conoces los sueños. Y ahí estabas durmiendo. Pero eras una niña de unos 10 años y muy bonita también. Te desperté y en cuanto abriste los ojos saltaste de la cama y echaste a correr en camisón. Parecías poseída por el diablo. Fuiste hasta la ventana, saltaste y volabas sobre los tejados por encima de las casas. Y yo te seguía. A medida que volabas, ibas creciendo, creciendo y creciendo y de repente eras como ahora. ¿Sabes? Ya eras mayor. Y mientras te seguía, me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué la sigo? Y no lo sabía. Vaya lío, ¿eh? Bueno, el caso es que entraste en un sitio y yo iba siguiéndote. Cuando logré entrar, vi que estabas casándote. El camisón se había convertido en un precioso traje de novia. Y estabas muy bonita. Y entonces comprendí lo que quería impedirte. Los sueños son absurdos, ¿no? Bueno, ¿te gustaría saber con quién te casabas? Con alguien alto, guapo y sin un dólar, supongo. Oh, no, nada de eso. Era el tipo que te envía flores todos los días. ¿Cómo se llama? El sobrino del señor Norton. Ted Sheldon. Sí, el mismo. Pero lo más curioso de todo es que yo era el tipo que os casaba. ¿Cómo se llama? ¿Juez de paz o algo así? ¿Tú? ¿No querías evitarlo? Bueno, sí, pero en mi papel de padre, claro. El verdadero Juan Nadie o... Bueno, el largo John Willoughby estaba ante el altar con el libro. ¿Me comprendes? Creo que sí. ¿Y después qué pasó? Bueno, te coloqué sobre mis rodillas y te di unos azotes. No fui yo. Quiero decir que yo lo hice, pero no era yo, era tu padre.
Entonces te senté en mis rodillas y te dije... Annie, no permitiré que te cases con un hombre porque sea rico o porque tenga una secretaria que te envía flores. El hombre que se case contigo tiene que atravesar ríos por ti, escalar montañas por ti, matar dragones por ti. Tiene que realizar magníficas hazañas por ti. Sí, señor. Y todo el tiempo el tipo que estaba con el libro, yo, movía la cabeza y decía... Bien dicho, papá. Continúa hablándole así porque es lo que yo pienso también. Y me dijo, vamos, baja y hazlo tú. Así que bajé y te di un buen azote, ¿sabes? Y después él y yo otro entre los dos te dimos un azur. Si ya ha terminado de pegarle, vámonos. Muy bien, muchachos, por aquí, salgan por la puerta de atrás. Hay un montón de fotógrafos en la principal. Bajaremos las maletas dentro de un momento. Vamos, no hagamos de esto un proyecto del gobierno. Hola, Vinny. ¿Cuánto tardará en salir nuestro avión? Un par de minutos. ¿Con cuántas personas crees que hemos hablado ya? Aparte de la radio, claro. Oh, no lo sé. 300.000. ¿300.000? ¿Por qué lo hacen, Anne? ¿Por qué vienen con nosotros y crean los clubs Juan Nadie y todo lo demás? No puedo comprenderlo. Mira, John... Les estamos dando algo que han oído un millón de veces. Ama a tu vecino, siempre hay esperanza, pon la otra mejilla, es eso. También he oído millones de veces, pero... Son como yo. Ahora han empezado a hacerse una idea de lo que eso significa. Antes nunca pensé mucho en los demás, siempre había alguien que llenaba las gradas. Solo me preocupaban los demás cuando no acudían a verme jugar. ¿Sabes? Últimamente les observo cuando hablo con ellos y veo algo en sus rostros. Les veo y noto. Están hambrientos de algo. ¿Me entiendes? Tal vez vengan por eso, tal vez quieren conocerme porque desean saludar a alguien. Sé cómo se siente. He estado solo y hambriento prácticamente toda mi vida. Embarquen, amigos. Nos respaldarán todos los ciudadanos. Sí, es cierto. Oh, ¿esta silla está reservada? No, no, es su sitio. Y este es tu abrigo. ¿Mío? Una pequeña muestra de aprecio. Oh. Oh, es precioso, bebé. Ay, no sé qué decir. No diga nada, siéntese. Ábralo, ábralo. Es precioso. Y además un nuevo contrato. Bueno, dígame qué pasa por su pensamiento. Debe ser estupendo. Eso es lo que me gusta de ella. Siempre directa al grano. Muy bien, practican. Escúcheme. Mañana noche, ante una multitud de 15.000 personas a través de la Radio Nacional, Juan Nadie anunciará la formación de un tercer partido. ¿Un tercer partido? Sí, el partido de Juan Nadie, dedicado exclusivamente a los intereses de todos los Juan Nadie del país. Lo que viene a significar el 90% de los votantes. También anunciará el candidato del tercer partido para la presidencia. Un hombre que él personalmente recomienda, un gran humanista, el mejor amigo que tiene Juan Nadie. El señor D.B. Norton. Sí. Vale. Solo
faltan unas horas para que empiece la convención. Los delegados llegan a Paul Park con bolsas llenas de comida, pancartas y peticiones, rogando a Juan Nadie que no salte de ningún tejado. Se mire como se mire, sigue siendo un movimiento fenomenal. Los Juan Nadie, o mansos, como los llama la gente, han sido ridiculizados, objeto de bromas, pero están felices y contentos. Han recorrido miles de kilómetros, costeados los gastos de viaje entre todos los vecinos para llegar hasta aquí y homenajear a su héroe, Juan Nadie. En estos años de guerras y bombas es un signo de esperanza que una pequeña idea como esta pueda barrer el país. Una idea basada en la fraternidad, en dar y no en recibir, en ayudar al prójimo y no pedir nada a cambio. Y si una cosa así puede suceder, no dejen que alguno de sus amigos les diga que la humanidad se está desmoronando. Les ha hablado John Hughes. Ahora volvemos a conectar con nuestros estudios hasta las 9 cuando se inaugure oficialmente la convención. Ah, John. Adelante. Verá, yo... Está lloviendo un poco. Ah, no importa. Me alegro de verte. Siéntate. Gracias. Son para Ann. ¡Ay, qué bonitas! Muchas gracias. Flores. Lo siento mucho, ¿no está aquí? No. No, me extraña que no te hayas cruzado con ella. Iba a casa del señor Norton. Oh. ¿Querías verla por algo importante? Sí. No, bueno, esperaré. Es una buena persona el señor Norton, ¿verdad? Ha hecho mucho por ella. Vaya. Mi gabardina está empapada. He manchado el sofá. Bueno, la veré en la convención después. Sí, claro. Ya le daré las flores. Gracias. Buenas noches, señora Mitchell. Buenas noches, John. Señora Mitchell, me alegro de que Ann no esté aquí. Verá, yo he venido esperando verla sola, y también no verla, ¿me comprende? Hay algo de lo que quería hablarle. Bueno, puede esperar. Buenas noches. Buenas noches, John. Señora Mitchell, ¿ha estado casada alguna vez? Oh, por supuesto que sí. Qué tontería. Debe de pensar que soy un estúpido. Creo que será mejor que me vaya. John. Mi marido me dijo, te quiero, cásate contigo. ¿De veras? Uh-huh. ¿Qué pasó? Me casé con él. Sí, a eso me refería. ¿Fue así de fácil? Sí, pero señora Mitchell, sabe, yo quiero a Ann, pero va a ser muy difícil para mí decírselo, porque, sabe, ella es tan maravillosa y lo mejor que yo he tenido fue un contrato profesional. Y además está enamorada de otro hombre, el que ella inventó, el auténtico Juan Nadie. Y esa es una competencia muy dura. Estoy seguro de que él sabría qué decir. Pero yo lo intento y no me salen las palabras. No sé cómo podré expresarlo. ¿Me comprende? Así que solo me queda la oportunidad de que alguien la advirtiera. Digamos que alguien la preparara para el golpe. ¿Quieres que sea yo? Bueno, verá... Sí, si pudiera romper el hielo. Claro que lo haré, John. Gracias, señora Mitchell. Es usted muy buena. Será la cosa más grande que ha pasado. Por supuesto, llegan de todas partes, en coches, trenes, autocares. ¡Cuidado!
Hola, guardaespaldas. ¿Han cenado ya? Todavía. Ah, vamos, vayan a cenar. Espere un momento, John. Hola, señor Kennedy. Hola, John. John, quiero mantener una charla con usted. ¿Qué pasa? ¿No se decide? Venga, vamos. Jefe. Calla, calla, calla. Dígame, John. ¿Ha leído el discurso que pronunciará esta noche? No, nunca leo los discursos hasta que los pronuncio. Tienen más fuerza, sí. Ah, eso era exactamente lo que imaginaba. Vine y ve a la oficina y dile a Pompey del discurso. Hay una copia. Pero, jefe, el señor Norton me dijo que no se lo diera hasta el último momento. Vete, vete, vete. Estaremos en el bar de Jane. Es una buena persona, John. Me gusta. Es sencillo. Me agrada la gente sencilla. Yo soy duro. Estoy mareado, pero ¿quieres saber algo? Tengo una debilidad. No se aproveche. Sí, la tengo. ¿Sabe cuál es? El himno de las barras y estrellas. Tiene gracia, ¿eh? Sí, es gracioso. Cuando tocan ese himno, me derrito. Lo oigo tocar aquí dentro. ¿Me comprende? A mí me dan escalofríos aquí. Oh, ¿a usted también? Bueno, cada hombre reacciona de una forma. Usted era demasiado joven para que le alcanzara la guerra mundial. No. Usted debía de ser un niño. Yo, en cambio, estaba preparado, listo para ir. ¿Sabe qué hizo mi padre cuando me alisté? Alistarse también. Quería ser sargento. Los dos llevábamos el mismo uniforme. Qué gracioso, ¿eh? Le mataron. Vi cómo moría con mis propios ojos. Volví a casa sin un arañazo, excepto unas úlceras. Deberíamos beber leche, esto es veneno. Jimmy. Sí, señor, que me va. Tráeme otro. De acuerdo. Me gusta mucho este país. Me gusta el himno de las barras y estrellas y me gusta este país. No me gustan algunas cosas de aquí, pero me gusta que una persona pueda decir lo que quiera y hacer lo que quiera sin que nadie pueda prohibírselo. Y eso es bueno. Sin duda. Bien. No queremos que venga nadie y que lo cambie, ¿verdad? No, señor. No, señor. Cuando consiguen que me enfaden, me enfado una barbaridad. Estoy quieto, John. Me enfurezco. Me enfurezco con mucha gente, empezando por mí. Me enfurezco con uno llamado Washington. Con otro llamado Jefferson. Y Lincoln. Faros, John. Faros en un mundo con niebla. ¿Me comprende? Grandes hombres. Escuche, amigo. El mundo del periodismo está corrompido, ¿verdad? Sí, así es. Se sentiría como un estúpido si se viera arrastrado por él, ¿no es cierto? Y usted no se ha dado cuenta porque es bondadoso. Justo lo que él no es. Se ha mezclado con un canalla, muchacho. Aunque no me crea, es un canalla peligroso. No se refiere al señor Norton, ¿verdad? No hablo de su abuelo ni de su perrito de aguas. Se equivoca, señor Kennel. Se ha portado muy bien con los clubs Juan Nadie. ¿Sí? Diga, ¿espera que Juan Nadie sobreviva? Claro. No le culpa a usted ni a mí. Es una noche maravillosa. De ocurrir un milagro sería aquí, solo aquí, en los Estados Unidos de América. Y yo lo encuentro magnífico. ¿Qué le parece?
frío. El duro señor Kennel lo encuentro realmente extraordinario. Muy bien. Y ahora imaginemos que cierto gusano que no tiene nombre y cuyas iniciales son D.B. intenta utilizarle a usted para llegar hasta la Casa Blanca. Será él quien apretará los tornillos. Quien apagará las luces de los faros. ¿Qué dice a eso? Nadie hará eso, señor Kennel. No usarán los Cruz Juan nadie con fines políticos. No lo permitiremos. ¿De veras? Entonces, ¿qué hace aquí un pez político como Hammer, un líder laboral como Lennon y otros peces gordos que están reunidos en la casa de Norton? Lobos, John. Lobos. Preparados para despedazar a los Juan nadie. Espera a echar un vistazo a su discurso de esta noche. Se equivoca. La señorita Mitchell escribe los discursos y nunca haría algo parecido. ¿Lo cree? Pues ¿quién los escribe, mi tía Emma? Sé que ella los escribe. Y recibe por ellos un abrigo de visón y una pulsera de diamantes. Un buen premio. Escuche bien lo que le digo. Esa dama traicionaría a su madre por un puñado de yens chinos. ¡Cállese! Si no estuviera borracho. ¡Eh, jefe! Aquí tiene el discurso. Leo bien, John, y luego pégame. Espera un momento, señor Nadie. Jimmy. Sí, señor. Tráeme un vaso de leche. Estoy fumando demasiado. Sí, Charlie. ¿Todo preparado? Estupendo. ¿Has vigilado a Juan Nadie? Bien. ¿Cuánta gente crees que habrá? ¿50.000? Oh, eso está muy bien. Escúchame, Charlie. En cuanto Juan Nadie acabe de hablar, quiero que comience la manifestación y quiero que sea grande. No te preocupes por eso, D.B. Mis muchachos están allí, ellos se encargarán. ¿Qué? Llegaré 15 minutos después de que me llame. Caramba, señor Nadie. ¿Dónde están? En el salón, señor. Caballeros, creo que estamos listos para arrojar la gran bomba. Sí, ya era hora. Incluso un cálculo conservador indica que podemos contar entre 10 a 20 millones de votos. Sumados a los votos de los liberales del señor Lennon, los votos controlados por el señor Hammett y el resto de ustedes en sus territorios, nada nos detendrá. Como he dicho, estoy con usted. Siempre que pueda asegurar los votos de los Juan Nadie. No se preocupe por eso. Puede contar conmigo con una condición. El pequeño Bennett dirigirá la operación. Ya le he dicho que me ocuparé de todo. Mi trato con ustedes sigue en pie. Estoy con usted, D.B., pero sigo pensando que es una empresa muy peligrosa. Son tiempos peligrosos, señor Baring. Nos dirigimos hacia un orden nuevo. Se ha hablado demasiado en este país. Se han hecho demasiadas concesiones. Lo que el pueblo americano necesita es una mano de hierro. Tiene razón, D.B. Y disciplina. Y ahora, brindemos por la señorita Ann Mitchell, la hermosa y brillante dama responsable de todo esto. Por la señorita Mitchell. Señor Norton, me gustaría hablar con usted a solas. Oh, la señorita Mitchell tiene algo que decirme. Sí, sí, hable, hable, señorita Mitchell. Hola. John, me alegro tanto de verte. Estaba preocupada. ¿Has escrito esto? Sí, lo he escrito, John, pero no tenía idea de lo que estaba pasando. ¿No lo sabías? No. Llevas una pulsera muy bonita. John, ¿por qué no está en la convención? Todo va muy bien. Así que habrá un orden nuevo, ¿verdad? Todo el mundo va a sacar una buena tajada de Juan Nadie, ¿eh? Pero he olvidado un detalle, señor Pez Gordo. Me ha olvidado a mí, el mayor estúpido del mundo. Si usted o cualquier otro cree que podrá utilizar los Cruz Juan Nadie para sus podridos propósitos, entonces tendrá que pasar sobre mi cadáver. Oh,
cálmese, querido amigo, y tenga más cuidado con lo que dice. Yo empecé los clubs Juan Nadie con mi dinero, y seré yo quien decida cómo utilizarlos. Se equivoca, ya no decidirá nada, y aún más. Voy a ir a esa convención y le diré a todo el mundo exactamente lo que usted y sus pomposos amigos habían planeado llevar a cabo. Y lo diré con mis propias palabras esta vez. ¿Qué quiere decir, señor Norton? Un momento, amigo. Mi tío quiere hablar con usted. Escúcheme, hijo. Antes de que pierda la cabeza por completo, ¿puedo recordarle que le recogí del arroyo y que puedo devolverle allí en cuanto yo quiera? Tiene gracia que se atreva a acusar a estos caballeros. Yo sé que es lo mejor para los Juan Nadie de América, a pesar de lo que piense un vagabundo como usted. Bájese de su caballo justiciero y tenga sentido común. Es un impostor. Nosotros creemos en lo que hacemos. ¿Usted es quien aceptó las 30 monedas de plata o es que lo ha olvidado? Pues yo no. Juan Nadie es un impostor y puedo probarlo. El gran héroe que iba a saltar desde la azotea de un edificio, ¿se acuerda? ¿Qué cree que dirán sus queridos Juan Nadie cuando sepan que nunca tuvo intención de suicidarse, que le pagaron para que lo dijera? Tiene suerte de que no le eche del país. Con los periódicos y las emisoras de radio que controlan estos caballeros, podemos acabar con el movimiento de Juan Nadie y lo haremos en cuanto sobrepase la raya. Si todavía quiere ir a la convención y hablar, adelante, nadie se lo impedirá. ¿Asegura que acabará con el movimiento de Juan Nadie si no se ajusta a sus propósitos? Apueste lo que quiera que lo haré. Esa es, desde luego, una nueva ley. Supongo que ya lo he visto todo. Se sientan fumando sus grandes puros y deliberan sobre una idea que ha hecho un poco más felices a millones de ciudadanos. Una idea que ha traído hasta aquí a miles de personas de todo el país, en autobús, tren, en autostop y a pie, para poder compartir con los demás sus pequeñas experiencias. Pues bien, ya sé que soy un rufián, pero empiezo a comprender muchas cosas. Porque sus pretensiones son tan viejas como la historia, y si no pueden meter sus sucias y asquerosas manos en una idea decente y sacar provecho de ella, la destrozan como perros hambrientos y la entierran. Esta es la primera cosa buena que ha ocurrido en mucho tiempo. La gente está empezando a descubrir que su prójimo no es tan malo. Es así de sencillo, ¿verdad? Y sin embargo, una cosa así que tiene la oportunidad de extenderse y alcanzar a todas las personas que habitan este mundo, usted habla de matarlo. Pero si este fuego se apaga, ¿qué es lo que quedará? Más miseria, más hambre y más odio. Y eso mismo evitará que la mecha prenda otra vez. Nadie conoce las respuestas, y menos que nadie ustedes con sus malvados y retorcidos pensamientos. Es posible que la idea de Juan Nadie sea actualmente lo único capaz de salvar este disparatado mundo. Y sin embargo usted se sienta ahí y dice que acabará con ella si no puede utilizarla. Pues bien, inténtelo, pero no lo conseguirá en un millón de años a pesar de sus emisoras de radio y de todo su poder. Porque es más grande que yo, más que sus ambiciones y más que todas las pulseras y los abrigos de piel del mundo. ¡Claro que lo es, John! Y eso es exactamente lo que voy a decirle a esa gente. Espera un momento, desagradecido. Mi tío ha sido demasiado bueno por... ¡Se marcha! ¡John! ¿Cómo al par? ¡John! Se lo dije, bebé. Jugaba con dinamita. No permitan que se escape. ¡Que no coja el coche! Antes de que termine. ¿Qué pasará ahora? Le detendré, no se preocupe, se lo aseguro. ¡John! Oh, John, por favor, escúchame. John, puedo explicártelo todo. No sabía qué iban a hacer. Déjame ir contigo. John, por favor. Arranque, conductor, a Volpa. Por favor, déjame ir contigo. Por favor, John. Por favor, John. El señor Norton quiere verla. Alcalde, hable con el fiscal. Quiero que les arresten. Que la policía busque a Canel. Yo tengo a la chica. Tengo el boletín. Acúseles de algo. Suélteles por la mañana, pero que pasen la noche en la cárcel. Oiga, boletín. Con Buck Ryan. Thank you.
Juan Nadie. Damas y caballeros, un momento. Empezaremos con la oración. Silencio, por favor. Damas y caballeros, guardemos un momento de silencio por todos los Juan Nadie que habitan el mundo, muchos de los cuales no tienen hogar y pasan hambre. En pie, por favor. Todos en pie. Cientos de repartidores de periódicos han penetrado en Volpar por todas las entradas. Gritan que Juan Nadie es un impostor. ¿Qué? No es posible que se abra una investigación. ¿Qué es lo que ocurre ahí abajo? Debe de ser un truco. ¿Un qué? Un truco, un truco. ¡Vamos, vamos! ¡Todos abajo! ¡Todos abajo! Ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¡Esperad la señal! ¿Quieren firmarme un autógrafo? No. ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Damas y caballeros, esto es exactamente lo que he venido a decirles esta noche. Por favor, si quieren guardar silencio un momento, se lo explicaré todo. Como todos ustedes saben, este periódico pertenece a un hombre llamado... ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos! Un momento, por favor, un momento. Damas y caballeros, me llamo D.B. Norton. Todos me conocen. Acuso a ese hombre de ser un impostor. Nos ha engañado a todos y a mí más que a nadie. He gastado una fortuna en apoyar a ese hombre en lo que creía que era una causa sincera y que valía la pena. Y ahora descubro que no es más que un sucio truco planeado por él con dos de mis empleados con el único propósito de conseguir las cuotas de los Juan Nadie de todo el país. Se han llenado a rebosar los bolsillos de dinero. Pueden leerlo todo en el periódico de hoy. ¡Es mentira! Se llama John Willoughby. Este hombre no tenía ninguna intención de saltar de ningún edificio. Le pagaron para decir eso. ¿Acaso lo niega? No tiene nada que ver con esto. ¿Le pagaron o no le pagaron? Sí, me pagaron solo... ¿Y qué hay de la carta de suicidio que tampoco escribió? ¿La escribió o no? No, no la escribí. Desde luego que no lo hizo. Lean el periódico y encontrarán una confesión firmada por la señorita Mitchell en la que afirma que fue ella quien la escribió. Escúcheme, amigos, es cierto que no escribí... Ya lo ven, lo admite, es un falso Juan Nadie. Y por lo que ha hecho a toda esa gente, deberían echarle del país. Y espero que lo hagan. ¡Habla John, te creemos! Por favor, escúchenme.
Ahora que T.B. ha dicho lo que quería, tengo un par de cosas que contar. Entrad y armad alboroto. Dispersad a la gente. Lo siento, amigos, pero ha fallado el sonido. Los altavoces no funcionan. ¡Es un impostor! No pueden oírme. No funciona. Damas y caballeros. No es lo más importante. Vale, usted me cree, ¿verdad? Claro, le creo. Me he roto los zapatos para conseguir 5.000 firmas para un impostor. Aquí tiene, señor Nadie, 5.000 firmas pidiéndole que no salte de ninguna fotera. Da igual, la idea sigue siendo buena. ¡No cerremos los clubs! Puede quedárselo. Me temo que alguien resulte herido, y si eso ocurre... Creo que será Juan Nadie. Escuchen a la multitud. Tengo que ir con él. Lo siento, señor. No puedo dejarla ir. Oh, por favor, van a crucificarle. Yo puedo ayudarle. Tenemos orden de retenerla. ¿Órdenes de quién? ¡Es una trampa! ¡Oh, madre! ¡No me soltarán! ¡No me soltarán! ¡Escúchenme! ¡Escúchenme! ¡Eres un maldito farsante! ¡Solo era un truco! ¡Siguen con los clubs! ¡Nos han engañado tanto que estamos acostumbrados! La idea sigue siendo buena. Créanme, amigo. Los clubs Juan Nadie son la esperanza del mundo. Sacado de Ballpark. Si ese muchacho no está herido, es un milagro. Damas y caballeros, esto parece el fin del movimiento Juan Nadie. Muchachos, los de siempre pueden apuntarse otra victoria. Tendría que haber estado aquí. Podría haberle ayudado. Estaba tan solo. Siento avergonzado después de medianoche. No le dimos ninguna oportunidad. ¿Más café, John el Largo? No, gracias, Corner. Juan Nadie, impostor demostrado. Los clubs disueltos. Farsa. Embustero. Impostor. Mentiroso. Manipulador. ¿Por qué no saltas en Nochebuena? Adiós, señor Nadie. Es usted un hombre maravilloso. Que Dios le bendiga, hijo. Sal ahí, anda. Es un impostor y puedo probarlo. El gran héroe que iba a saltar desde la azotea de un edificio, ¿se acuerdan? ¿Qué cree que dirán sus queridos Juan Nadie cuando sepan que nunca tuvo intención de suicidarse? ¿Qué le pagaron para que lo dijera? El día de Nochebuena, medianoche.
Feliz Navidad. Oh, feliz Navidad. ¿Juan Nadie? ¿Pero ese tipejo aún está por ahí? Esa mujer lleva todo el día llamando. Sí, sí, lo sé, sí, a medianoche, ¿eh? De acuerdo, señora, rodearemos el edificio con redes. Se ríen de mí. Estás enferma, Ann. Debes tranquilizarte. ¿A quién llamas ahora? ¿Has llamado a ese número hace solo 10 minutos? Oiga, señor Keller, ¿le ha visto ya? Escuche, no puede subir sin que yo le vea. Yo vigilo la puerta trasera y el coronel la principal. Deje de preocuparse. Oh, gracias. Pero Ann... Ann, no hagas tonterías. Esta es la locura más grande, estúpida y lunática que he hecho en toda mi vida. Cállate, Bart. El señor Puss tiene razón. Se aparece que me cuelguen del cuello. Ese hombre estará en la azotea. No me pregunten cómo lo sé. Ustedes lo saben igual que yo. Claro, claro. Yo creo en las hadas, pero un impostor no saltará de ningún tejado. No creo que fuera un impostor. No con ese rostro. Además, lo que defendía no era falso. De acuerdo, cariño. De acuerdo. El ascensor no funciona. Coronel. No debería haberse levantado. ¿Ha estado aquí? No. ¿Le ha visto? Hace semanas que no le veo. ¿Dónde está que? Vigilando la otra puerta. Oh, son maravillosas. Oh. No tiene sentido subir. Llevo horas aquí y no está. Déjeme subir. Es una locura. Son 14 pisos. El ascensor solo llega hasta aquí. Hay que subir a pie hasta la torre. Seguramente estará borracho, durmiendo en el banco de un parque. Vámonos, tengo que decorar el árbol. Bueno, dejémoslo. No sé qué nos ha hecho pensar que intentaría algo así. Tiene razón. Hemos sido víctimas de una broma. Vamos. Aquí estamos perdiendo el tiempo.
todos los Juan Nadie del mundo. Yo en su lugar no lo haría, John. No serviría de nada. El alcalde tiene policías abajo con instrucciones de quitarle toda identificación que lleve encima. Será enterrado en Popperfield y no habrá conseguido nada. Ya he pensado en eso. He enviado una copia por correo al señor Kenneth. John, termine con esta tontería. Quédese donde está, señor Norton, si no quiere que caigamos juntos. Me alegro de que hayan venido todos. Acabó con el movimiento de Juan Nadie. Pero yo haré que resucite otra vez. Echa un vistazo a esto, señor Norton. ¡John! ¡John! ¡Oh, no, John! ¡No te dejaré! ¡Te quiero! ¡Te quiero, cariño! Oh, por favor, no te des por vencido. Volveremos a empezar, tú y yo. No es demasiado tarde. El movimiento de Juan Nadie no ha muerto. No lo está, John. Oh, ellos no estarían aquí. Está vivo en ellos. Lo han mantenido con vida peleando contra él. Por eso han venido hoy. Oh, cariño, seguro que habría desaparecido si fuera deshonesto. Podemos empezar desde cero. Tú y yo. Crecerá, John. Crecerá mucho porque esta vez no habrá mentiras, cariño. Oh, John, si vale la pena morir por él, también vale la pena vivir. Por favor, John. Por favor, que Dios me ayude. John. John, mírame. Quieres ser honesto, ¿verdad? No tienes que morir para mantener la idea de Juan Nadie. Ya murió alguien para mantenerla viva. El primer Juan Nadie. Y la idea ha sobrevivido 2000 años. Fue él quien la mantuvo viva y seguirá existiendo ahora y siempre hasta el fin del mundo. Por cada movimiento Juan Nadie que sea suprimido nacerá uno nuevo. Por eso suenan las campanas, John. Están llamando. Nos llaman para que no abandonemos la lucha, para seguir creyendo. ¿No te das cuenta? No hay tiempo para abandonar. Tú y yo, John, hemos de seguir. ¡Oh, no! ¡No, John! Si mueres, quiero morir contigo. Oh, te quiero. Te quiero. Señor Nadie, no tiene que hacerlo. Estamos con usted, señor Nadie. Perdimos la cabeza, nos comportamos como tontos. Lo que Bar quiere decirle es que le necesitamos, señor Nadie. Muchos de nosotros no creímos lo que dijo ese hombre. Íbamos a crear nuestro club Juan Nadie, con usted o sin usted, ¿verdad, Bar? Y muchos otros harán lo mismo. El señor Puss ha recibido una carta de un sobrino de Toledo. La llevo aquí, señor Nadie. Pero sería más fácil con usted. Por favor. Por favor, vuelva, señor Nadie. Juan Nadie. Señor Nadie,
Ya verá cómo ella se recuperará. Tengo el coche abajo. Hay que llevarla a casa. No se preocupe, se pondrá bien. Vamos. Ya lo ve, Norman, el pueblo. Atrévase con ella.